la página web a través del móvil y acercarse a la pantalla que tenemos aquí al lado del escenario y poner este código, esta contraseña en el móvil. Recuerden que el que gane, y para que ustedes me digan o pregunten qué es concretamente, pues yo tengo aquí a dos chicas que nos van a explicar efectivamente lo que es un estilo de trivial. Hay que aceptar las respuestas, las preguntas que nos hace este juego, lo más rápido posible para poder ganar. ¿Es correcto lo que he dicho o no es correcto? Es correcto. Oye, tú vas a jugar, llevas mucho jugando esto, acabas de empezar. Ya lo tienes hasta preparado. Yo lo descubrí en verdad en la TLP y siempre que lo hacen, pues participamos casi todos los de mi grupo y es divertido, la verdad. Aunque yo solo participo en las de Kepo porque yo tampoco es que sepa tampoco de muchas cosas. Oye, ya sabemos que hay premios seguros para el ganador. Tú vas a competir a por todas, ¿está claro? Se intentará. Oye, entonces, tengo muy claro que me voy a Google, me meto en Kahoot, sí. Me meto en la aplicación, que no hay que descargar ni nada, es simplemente online, meto la contraseña que tenemos aquí en la pantalla. Es importante que se vayan apuntando desde ya. Recuerden acercarse al escenario, coger la contraseña y atención a nuestros avisos, que les avisaremos de cuándo está preparado para jugar entre todos. Irse apuntando con la contraseña que tenemos aquí. Además, me acaban de decir que aparte de bailar, vas a competir brother contra tus propios compañeros. Demetrio, brother. Como siempre, en verdad siempre nos echamos una mano. Demetrio. Cuéntame un poco, ¿tú vas a jugar también? Yo creo que sí, es la primera vez que juego, así bro. Que... La primera vez, yo también me voy a apuntar por primera vez, ¿eh? Yo nunca he jugado, pero bueno, me voy a apuntar a ver qué tal, porque a lo mejor gano hasta el premio. Oye, yo he jugado con amigos, en plan, un grupito y tal, y es muy divertido. ¿Es difícil contestar a las preguntas? Hombre, dale, yo creo que depende de la pregunta, hay alguna que otra difícil, pero se puede responder. Oye, y luego también, además, van a bailar. Vamos a bailar. Pues luego les veo sobre el escenario. Muchísimas gracias. Recojan fuerza, beban agua. El que gana, ¿cómo se llama la bola dorada de Harry Potter? Seleccionen el color que ustedes crean. Estamos con la cuenta atrás. Recuerden que esto dura unos segundos. Bola dorada es la verde. La snitch dorada es azul. Naranja es la snitch dorada. Y como no, naranja, perdón, la snitch plateada y roja, la snitch dorada. ¡Tiempo! ¡Edición! Recordarles que tienen, si no lo ven perfectamente, se pueden acercar, ¿vale? Tienen estas cuatro opciones, 30 segundos en cada pregunta. En el GTA V. ¡Saluden, por favor! Recuerden preguntar rápidamente. Salude y responder rápidamente. Dale. Cuenta 2, 1 y cerramos esta pregunta. 10 aciertos, utilizar dos espadas perfectamente. Y vamos a ver quién es el ganador. Bueno, pues gana Come. En segundo lugar a Caemo y en el tercero Armicho. Y un aplauso para todos ustedes que lo han hecho genial. Fuerte ese aplauso, claro que sí. Vamos a entregárselo. Enhorabuena, un aplauso para él, por favor, que lo ha contestado todo genial. Oye, esto te lo llevas preparándome, no me digas que no. Porque sí, ¿no? ¿Quién te lo dijo? Mi colega Caemo. ¿Vas a compartir lo que está dentro con él, con Akaimo? No, pues hala, a comer, a comer. Gracias. Bueno, les explicaré un poco más adelante. Ahora vamos a coger un poquito de agua y les explicaré un poquito más adelante lo que seguimos teniendo aquí en César Com.